El día de hoy, chicos, vamos a hacer un montón de cosas. En primer lugar, vamos a ir al centro y vamos a estar trabajando un poco en una cafetería con The Mysterious Girl. Y nada, chicos, estamos arreglados ya, vamos a peinarnos un poco y salimos de aquí directos a comernos el día. Y es que siempre lo pienso, ¿vale? Siempre lo pienso, y es que todos debemos luchar por tener un estilo de vida conforme a nuestra felicidad. Es que la verdad es que cada vez estoy más seguro de que todos actualmente en el siglo XXI podemos luchar y tener y conseguir ese estilo de vida que queremos, o ese trabajo que queremos, ese trabajo de nuestros sueños, mucho más fácil que la gente que vivía en los años 70, los años 80, los años 90. Y es básicamente por las tecnologías, por el móvil, por internet, que nos facilita el contacto con gente de las otras partes del mundo y nos hace que todo el contacto que puede ser a lo mejor ir a hacer un evento, informarte sobre un tema, ser experto sobre un campo, te lo hace muchísimo más fácil. Entonces yo creo que hay muchas más facilidades ahora para poder conseguir todos esos objetivos que te propones. Entonces, en mi caso, yo ahora mismo aún estoy estudiando, aún no estoy viviendo de lo que me gusta, pero bueno, sí que estoy luchando por ello. Ya tengo que os incito siempre con lo del movimiento de Anatolia Studio y tal, es de que aparte de que vayáis a la universidad, aparte de que hagáis vuestros estudios, aparte de que tengáis vuestra vida de estudiante normal, luchéis en vuestro tiempo libre, os organicéis para ser productivos y que al final os dé tiempo a ser un Anatolia student, es decir, no solo un estudiante, y empecéis ya a embarcaros en cosas que os gustan, a probar, a luchar por eso que os apasiona, y una vez lo encontréis, intentar llegar al máximo. Porque yo estoy seguro que no os hace falta ningún tipo de currículum, ningún tipo de formación. Evidentemente hay algunas que sí, pero ahora mismo hay muchos, muchos trabajos que probablemente sean tu trabajo de los sueños, que no necesita la formación que tú te crees de universidad y tal, sino que necesita que tengas experiencia, que sepas del campo y que lo demuestres con tus actos. Así que, dicho esto, vamos ya a trabajar, que empezamos el día y vamos a darle caña. Subí recientemente un vídeo que hablaba sobre por qué decidí ir a la universidad de tardes. Y una parte de ella era porque yo quería trabajar en lo que es mi pasión, en lo que es mis proyectos y lo que a mí me apasiona de verdad. Lo que hice fue hacer un cambio en mi horario y en mi rutina, y la verdad que ha sido de las mejores decisiones del año. Y gracias a ello me permite, por ejemplo, estar por la mañana trabajando ahora mismo. Está súper cómodo, súper a gusto, trabajando en lo que es mis proyectos, organizando un poco la semana, ya que estamos a lunes y empezamos la semana de nuevo. Y lo que os digo, al final currando, avanzando y progresando lo que es mi objetivo y mi sueño, que es llevar ese estilo de vida, ¿no? Para mí mi sueño, mi objetivo son estilos de vida o puntos donde yo quiero estar personalmente. No es una marca material, no, es mi estado, mi felicidad, pero en un punto de vida y en un estilo de vida concreto. Entonces, poco a poco mis acciones y mis actos van organizados y orientados a eso, ¿no? A conseguir ese estilo de vida. Así que eso, vamos ya directos a casa, vamos a comer y después vamos a la universidad. Ya hemos avanzado el día, ya hemos progresado, este día ya ha contado para algo, que eso es lo que realmente importa. Hoy os quería hablar sobre eso, sobre cómo podéis encontrar cada uno vuestra pasión y lo que he hecho yo para encontrar la mía y orientar mi vida hacia ella. Vamos a comer y os sigo contando. Vale, chicos, tranquilos, que el tranvía que va a venir ahora no es el mío, que como veis sigo yendo con las dos mochilas. Estoy pensando en cogerme una mochila que la veréis próximamente en el canal, ¿vale? Que es una mochila súper grande y que espero que con ella me dé para poder llevar todo lo que llevo diariamente a la universidad de todos lados. Así que nada, os mantendré informados de todo ello. Así que vamos a ir a la universidad, queda un minuto así para que venga mi tranvía, que es el que va en otra dirección, y ya de allí vamos a clase y empezamos el día, que toca entregar un documento en la universidad y luego tenemos matemáticas, que siempre es importante saberla. Me jode porque voy a tener que perderme una charla que me hubiera gustado ir a las 7, pero bueno, es lo que toca, así que vamos a clase. Vale, chicos, acabamos de salir de clase y la verdad que vaya clase mates hoy, productiva, ha sido acojonante. Y nada, hemos hecho primero introducción al derecho, la cual hemos tenido que asistir porque eran prácticas y no podemos saltar la asistencia, hemos tenido que entregar un documento y tal. Y luego después hemos tenido mates, que sí que ha sido la útil, la que nos ha servido para algo, y ha sido la verdad que en las clases que digo, vale, han sido 2 horas rentabilizadas del día. Ahora, chicos, como esta mañana no hemos entrenado, hemos cambiado el horario ahora a ver qué tal, vamos a entrenar por la tarde, después de la clase. O sea, son las 7:05 creo que serán ahora, y vamos a ir al gimnasio que he quedado con Pablo. Así que nada, me transporto al gimnasio en 3, 2, 1... Estamos ya aquí en el gimnasio y vale, hoy vamos a entrenar torso. Y la verdad que quería probar la diferencia entre entrenar un día de tarde y otro día de mañana, es básicamente para poder compararlos luego y valorar cuál me viene mejor a mí y cuál estoy con todo más energía, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer pecho, vamos a hacer espalda. La verdad que hoy está el triple de lleno que por a las 6 de la mañana, evidentemente, es algo normal. Aquí tengo al chico más guapo del gimnasio, cogiendo sus pesas, miradlo. Sí, él tampoco haya entrenado ya a las 6, así que
Chicos, me noto súper fuerte, vamos a reventarla. Va. Chicos, una de las cosas que más he probado para encontrar la pasión de una persona, siempre lo he visto en todos lados y yo siempre lo he comprobado yo mismo, es probar. Es lo que más me ha ayudado a mí, lo que más me ha ayudado a la gente de mi entorno a la hora de encontrar el camino que realmente les gusta. Uno, probar. Dos, seguir a gente que te gusta y al final te das cuenta y dirás, hostia, este chico o este influencer o esta persona de, que está por encima de mí, digamos, metafóricamente, ¿por qué me gusta, no? ¿Por qué admiro su vida? ¿Por qué admiro su forma de ser? Entonces llegarás a unos patrones en común, dirás, vale, porque todos reúnen esto, que es un estilo de vida de esta manera, a lo mejor porque son libres, a lo mejor porque están ganando mucho dinero, a lo mejor porque están ayudando a muchas personas, tienen esto en común. Luego encima aparte se maneja en esta zona más creativa, luego encima manejan más esta zona de redes sociales, por ejemplo, ¿sabes? Ir poco a poco desmontando y desmontando y desmontando hasta que al final llegas al núcleo, que es el por qué cada persona que tiene eso y ha conseguido triunfar, te gusta su estilo de vida y te gustaría ser, llegar a ese punto donde está él. Eso es una de las claves que yo diría ahora mismo para poder determinar qué es lo que te gusta o no en tu pasión. Ay, estoy manteniendo así porque me ha salido un grano aquí. No sé si lo podéis ver. Un momento. Aquí. Y me estoy echando pasta de dientes para que se seque. Así que, chicos, voy a ponerme esto, que esto ya lleva un rato. Así que eso, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado claro lo que quiero transmitir con este vídeo, que básicamente es que cualquiera de vosotros puede encontrar su pasión. No te pienses que por estar perdido en esta vida, por estar perdido con la carrera que te has metido, con el grado que has estudiado ahora, que no sabes si realmente ese grado que estás estudiando o esa carrera que estás estudiando es lo que realmente a ti te gusta y te apasiona, no te rayes por eso, tío, de verdad. O sea, tú piensas que al final la de años que vas a tener por delante, pon que tienes 18, 20, 25, incluso 30 años, puede estar incluso 4, 5, 6 años probando. Vosotros pasad a pensarlo, porque, chicos, no sabéis los beneficios que tiene trabajar en lo que te apasiona. Vosotros haceros la idea, cuando tú trabajas en lo que te apasiona, trabajas sin darte cuenta. O sea, lo que tú llamas trabajo para ti no es trabajo, porque te está apasionando lo que haces. Te gusta cada detalle de ese trabajo, cada detalle de esa función que tienes que hacer, cada tarea que te pones. Te pones tareas extra al día porque te gusta mucho más y quieres alargarlo un poco más. Días que en principio te tocaría descansar, sigues trabajando. Que sin darte cuenta, la competencia no lo está haciendo. Entonces tú estás ahí ganando, sin darte cuenta, ganando. Y tu máximo potencial lo vas a exprimir al máximo mucho antes. Es muy poco probable que una persona que está en un trabajo que no le gusta llegue a ser lo más alto. Y si lo consigues porque tiene la mayor disciplina y mayor trabajo y la mayor fuerza de voluntad que he visto en mi vida. Espero que os haya quedado claro lo que he querido transmitir en este vídeo. Espero que os haya gustado mucho, espero que os haya gustado el vlog. Como sabéis, estamos en volumen, seguimos dándole caña. Otro día que acabamos satisfechos y orgullosos de cómo ha sido el día. Hemos dado tiempo a hacer todo, hemos entrenado, hemos ido a clase, hemos trabajado por la mañana. ¡Ay! La vida es la hostia, chicos. La vida es la puta hostia. Y cada día estoy más seguro de eso. La vida es increíble. La gente que no lo ve así, de verdad, abrid los ojos. Tenéis que estar agradecidos por cada cosa que tenemos, cada detalle que tenemos es increíble. La salud la tenemos perfecta. Tenemos oportunidades delante nuestro que nos pueden llevar al punto que queramos. Tomad ventaja de esto y aprovechadlo porque realmente, de verdad, cada minuto que pasa no vuelve. Y es un regalo, te lo juro. Pero bueno, me dejaré ponerme sentimental, me dejaré ponerme espiritual. Y nos vamos a ver mañana, ¿vale? ¿Te parece bien? Que nos veamos mañana, pasado. ¿Te parece bien? Pues nada, nos vemos mañana o pasado. Y pronto novedades y noticias porque estoy trabajando en cosas que a vosotros, a ti que estás viendo este vídeo, te va a molar y te va a interesar. Así que suscríbete al canal y activa la campana que está al lado de suscribirse, ¿vale? Y ya me sigues aquí en Instagram y ya perfecto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.
Te vigilo. Ya acércame.